Estos son los mejores ports de GTA V. Si quieres tener el mejor garaje de GTA, quédate hasta el final porque te voy a enseñar cómo modificarlos. El primer coche es el Comet S2, un deportivo basado en el Porsche 911-992. Este coche está disponible en la tienda de Legendary por 1.878.000 o por 1.408.500 con el descuento especial. Este coche de dos puertas y tracción trasera es probablemente el coche más bonito de GTA V. De hecho, es uno de mis coches favoritos que no pueden faltar en las car meets. Aquí te dejo el tutorial para que lo puedas modificar tú mismo. Continuamos el vídeo con el Fister 811, un coche que está inspirado en el Porsche 918. Este coche actualmente no está disponible en GTA, pero nos puede aparecer en el concesionario o bien nos lo puede vender algún usuario que lo tenga desde el club automovilístico Los Santos. Déjate un comentario si lo tienes y si quieres intercambiarlo con algún seguidor del canal. La verdad es que este coche es uno de los más rápidos de GTA. Es una pena que ya no se pueda comprar. A continuación, te muestro el tuneo para que lo puedas hacer exactamente igual. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí, me ayudas mucho dándole like y compartiendo este vídeo con tus amigos. Comenta cuál de los dos te ha gustado más y dime qué coche quieres ver en el siguiente vídeo.